¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal El Rey de los Caminos. El día de hoy estamos aquí en el campo 17. Estamos fertilizando el campo 17. Y pues en este campo sembramos algodón, igual que en el 11 y el 12 que están aquí arriba. En esto sembramos algodón y ahorita lo estamos fertilizando, aunque dándome cuenta hay muchísima hierba, mucha hierba que hay. Ya contratamos el ayudante y por lo pronto les quiero comentar qué fue lo que hicimos en el video pasado que no pude grabar. Se los juro que lo intenté grabar varias veces y de todos modos al final me dio fallas. Pero bueno, venimos a cosechar la remolacha azucarera de este campo que actualmente ya tiene hierba. Lo acabamos de vender y sacamos, esta tiene 140 mil litros y habíamos sacado ya 150 mil litros de remolacha azucarera. Quiero comentarles también que ya funciona la fábrica de azúcar. Chequen. Ya tenemos aquí todos desacomodados porque ahorita los vamos a acomodar. Vamos a ver si está funcionando. Híjole, ya no tenemos producto, ¿eh? Ya no tenemos producto y es importante tener los dos productos, que es caña de azúcar y remolacha azucarera. Pero pues ya producimos, se produce exageradamente rápido. Y ahorita lo que vamos a hacer es recogerla. Chequen lo que se hizo solo en un día de trabajo. Es muchísimo, ¿eh? A ver, nada más hacía tanteo. Vamos a checarle aquí. A carajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 palés. Vamos a ver aquí si están llenos todos estos. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 palés. Y cada uno trae 4000 litros. 25 por 4000 nos da 100.000 litros de azúcar. Vamos a ver cuánto cuesta el azúcar ahorita, porque necesitamos ayudarnos, amigos. Está muy, muy, no inventes, está súper bien pagada, ¿eh? Híjole, se me ha escrito, lo vamos a vender, ¿eh? Tenemos 100.000. 100.000 por 2.900, ¿qué? 2.955. No inventes. Simple y sencillamente por esto nos van a dar casi 300 mil dólares. Así que vámonos rápidamente por uno de los camiones para poder llevar esto. Y vamos a agarrar el día de hoy. ¿Cuál agarramos? ¿Cuál agarramos? Con eso de que tenemos mucha maquinaria. Y vamos a llevar este. Y vamos a enganchar este remolque Kron, que funciona de maravilla. Vamos a sacar la cabezota. Y nos vamos a ir. Ay, carajo. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Ahora sí. Giramos, giramos, menos. Ahí es. Enganchado. Está súper grande este remolque, ¿eh? Miren dónde le llega. Y eso que tenemos el Kenworth con cabina sleeper. Carajo, está muy grande, ¿eh? Y vamos a llevar inmediatamente esto a rancho para sacar algo de dinero. Y vamos a seguir abasteciendo
Es muy buen negocio esto de la caña de azúcar, ¿eh? Bueno, mejor dicho, lo del azúcar, porque lo de la caña no crean que es muy buen negocio, ¿eh? A ver, ¿saben qué? Voy a entrar en reversa mejor. Voy a entrar aquí. Vamos a abrir la lona. Y vamos a empezar a aventar los palés. Ah, carajo, anda muy rápido este cuate. ¿Qué onda? No los está subiendo. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es. Y los vamos a ir subiendo. Vamos a empezar por estos de acá. Es increíble lo que puede valer un cultivo recién cosechado. Por ejemplo, en la caña de azúcar, la verdad es que no vale nada, amigos. Yo sé que 1.000 litros pues valen muy poco, pero es muy fácil al momento de cosechar. Obtener 1.000 litros es muy muy fácil, muy muy fácil. De los dos cultivos, remolacha y caña de azúcar. Pero esto está exageradamente increíble lo que puede llegar a valer. O sea, lo más caro que he vendido el azúcar, la caña de azúcar, perdón. Si no mal recuerdo, creo que fueron 600 pesos 1.000 litros. O 1.000 kilos, no sé cómo se mida. Ándale, estaba para allá. Y vamos a etiquetar rancho, amigos. Ahorita nos quedamos sin producto. Déjenme les comento por qué. Tenemos solamente 4.000. Ah, carajo, ya no tenemos 4.000 de azúcar. Ya me los llevé. Bueno, ahorita no tenemos nada de caña de azúcar ni remolacha. Vamos a cerrar este remolque. Dale. Así es. Y vamos a etiquetar rancho porque no sé dónde está todavía, amigos, aunque no lo crean. Según yo estaba para acá, ¿no? ¿Dónde está rancho? ¿Dónde está rancho? Ah, carajo, es hasta acá, miren. Y vamos a ir a vender porque quiero comprar una fábrica o no sé realmente lo que yo vaya a hacer. Pero tengo ganas de una fábrica de helados, de queso y helados. Así que vamos a ver cuánto nos dan por esta azúcar. Cante tractor fertilizando, vamos a ver cómo va. Ni se mira, de tan lejos que anda. Vamos a girar a la derecha y después, más adelante, a la izquierda. Está lloviendo muy fuerte, amigos. Ya tiene más o menos, ya son las 11:30. Yo pienso que tiene desde las 8 de la mañana lloviendo. Está el día, como decía mi abuelito, está muy romántico. Así que
Nosotros tenemos que trabajar, amigos. Tenemos que trabajar porque cada día tenemos más trabajo y más ingresos gracias a las fábricas, gracias a las vacas. Las vacas están generando una producción de leche impresionante porque son muchas, claro. ¿Es en serio que aquí rancho? A ver. Sí, aquí rancho, amigos. Ya no se me olvida. ¿Saben qué? Que me voy a poner aquí. Aquí mero voy a descargar todo. Vamos a ver si... Ahí se está vaciando. Teníamos 220 y tantos mil dólares. Vamos a ver, 220 y tanto. Que levantar. Está carísima el azúcar, ¿eh? Creo que si... A ver, lo voy a intentar, ¿eh? Quizá perdamos más tiempo, pero lo quiero intentar. Yo creo que nada más acercándome aquí, se van a subir, mire. Perdón, se van a descargar, a ver, déjame checo. Sí, pues aquí se descargan. Ya se descargó. Vámonos, cerramos los covers. Vámonos entonces. Y el aceite, vamos a checar cuánto está el aceite. A ver si de una vez lo vendemos. Qué rápido estoy recuperando la inversión, ¿eh? Eso que compré ya está más que pagado, amigos. Lo he visto más caro, así que nos vamos a esperar. Nos vamos a esperar. Vamos a ir al 17 a ver cómo anda este cuate. Vean cómo llueve. Corre demasiado este tracto, ¿eh? Mucha, mucha potencia que tiene. Por irme fijando acá, a ver. No hay otra manera de entrar más que dándole vuelta aquí, ¿verdad? Sí, pues voy a tomar ahí por donde está el 18. Por ahí voy a tomar. Vamos a echar una vuelta a este cuate. ¿Qué onda, bro? ¿Qué necesitas?
Una cervecita, un café. Con este clima, yo pienso que mejor un café, ¿no? Vamos a acelerar un poco este cuate. Vamos a. Sí, porque el Rubicón trabaja a 25 kilómetros por hora. Y pues esto está exageradamente poderoso, este tractor. Para tirar el líquido, está más que sobrado. Vámonos. Vamos a darle un poco para atrás, vamos a echar una reversa de aquí. Qué poderoso está este camión, ¿eh? Quiero otro. Pero ahorita estamos muy gastados, amigos. La economía yo la siento un poco dañada por tanta maquinaria que compramos. Ahorita, antes de darnos un gustito, tenemos que trabajar y trabajar y producir y producir. Eso es lo que sigue. Ahí está. Vámonos y vamos a ver qué onda aquí con estos terrenos, el 11 y el 12. Ya están 100% abonados y llenos, atascados de hierba. A ver, vamos a ver los escardadores, a ver si rentamos uno. Pues sí, a rentarlo nada más, ¿verdad? ¿Dónde están los escardadores? Aquí están. Este nos cuesta rentarlo 2.800. Está súper barato, ¿eh? 3.000. A ver, vamos a rentarlos. Y quiero que me los traigan aquí. Miren, 518 mil pesos ya. La verdad es que nos fue muy bien, ¿eh? A ver, vamos a rentar los escardadores. Este cuesta 56. Y si le doy aquí, ya tiene más alcance de 27 a 21. ¿Sí? Sí, yo creo que sí los vamos a rentar por lo pronto. No creo gastarme 6 mil dólares ¿cómo se llama? De fertilizante, pero pues con esto vamos a terminar prácticamente. Vámonos por los tractores, amigos. Los tractores están de este lado. Y vamos a agarrar este. Vamos a ir por acá. Este remolque nunca lo recogimos ya de aquí. Es importante recogerlo para que no se moje. Híjole, hay que dar una buena lavada y ponerle un poco de aceite para que se cure. Porque si no, el agua va a inflar la madera. Ahí es. Requiere de 350 caballos, pero este tractor tiene más que esos 350 caballos, así que no hay ningún problema. Vamos a ver si ahí podemos entrar. Desplegamos. Híjole, está súper largo, ¿eh? Tiene muchísimo rango de trabajo. Véanlo.
Este escalador deja limpiecito, amigos, vean. Solo la planta de algodón. Es una chulada, ¿eh? Una verdadera chulada. Vámonos rápidamente con el otro. Este, yo pienso que nos vamos a llevar el Class o este. Yo pienso que este. De hecho, vamos a hacer un upgrade. A ver, este creo que es la versión más alta. Es el motor más grande, 7310. 352. ¿Sí? Quiero hacerle un upgrade a este. Vamos a ver si se puede. Este cuenta con 445. Ya no se puede. Bueno, pues vamos a llevarnos este. ¿Qué fuerza tienen los John Deere? Chequen lo rápido que se encarrera. Eso solamente determina potencia. Yo sé que no son para correr los tractores, pero hay otros que son súper lentos. Tienen las marchas muy, muy lentas. Y este tractor es súper versátil, ¿eh? Vámonos. Estos dos campos ya se encuentran abonados, solamente hace falta pues que crezcan y quitarles la hierba. Nos vamos a ir por este lado. Vamos a hacer la parte de abajo, que ya los atraban aquí y más en este mapa. Hay un pequeño bug con las orillas. Yo creo que aquí vamos a entrar ya. Uy, no, me fui muy... No, vamos para acá. Yo creo que aquí. Ah, carajo, aquí está más pequeña la planta, ¿o qué onda? Parece que sí, ¿verdad? No para de llover, amigos, ya son las 12 del día y sigue lloviendo. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí terminando de escardar. Ya el algodón ya está muy, muy limpio. Vámonos. Me voy a hacer más hacia la derecha, porque luego agarra ciertos bordos o ciertas colinas de este lado y ya no logra escardar. Entonces me voy a hacer un poquito más para acá. Ya este es el último pedazo que nos queda. Estamos en el terreno 17, por lo tanto el 11 y el 12 ya quedaron listos, ya quedaron limpios. Hay algunas cosas que hacer todavía, algo de trabajo. En una parte no se fertilizó aquí en el 17. Como se pueden dar cuenta, chequen, el 17 no se fertilizó. Entonces ahorita lo vamos a hacer para que ya quede listo este cultivo. Solamente a esperar su buen rendimiento, ¿no?
Vámonos por acá. Vamos a tomarle una buena foto. No viene el tren. Vámonos. Voy a plegar esto. Y nada más me va a hacer falta abonar esta parte de aquí de la orilla. A ver. Chequen, Ya quedó listo el 17. Bueno, hay una parte aquí en este surco que ni siquiera está sembrado. Y en esta parte hizo falta abonar y en esta también, así que fuera de cámara lo vamos a hacer porque pues ya terminamos prácticamente todo, solamente quedó pendiente que estuviera listo esa parte. Vamos a apagar aquí el tractor, chequen, abonado, nada, todo lo demás está abonado perfectamente. Más adelante le vamos a dar otra abonada. Esperemos que ya tengamos purín. Y pues todo está bien. Nos vamos a ir aquí al 12. Abonado 100%. Este necesita ararse. Así que en la siguiente le vamos a dar una buena arada. Este está perfectamente bien ya. Entonces pues el cultivo de algodón ya va en excelentes condiciones. Se encuentra listo para empezar a crecer y crecer. Aquí dejamos el esparcidor de fertilizante. ¿Sí se le llama esparcidor? Bueno, para tirar el fertilizante líquido, ¿no? Y de este lado ya está funcionando esta cosa. Bueno, está sin funcionar porque nos hace falta un poco de caña de azúcar. Y vamos a ir antes de irnos. Vamos a ir por la remolacha azucarera que quedó en el terreno 9, si no mal recuerdo. A ver, vamos a recordar. Sí, ¿verdad? Está en el... Es en el 29, perdón. Y vamos a girar aquí a la izquierda. Ya vi la máquina roja de aquel lado. Creo que se llama Terra, ¿verdad? Terra con T de Tomás. A ver. Avienta todo lo que se llama. Toda la remolacha azucarera, vean. Se va a tardar en descargar, ¿eh? Lo voy a mover un poco más al centro para que se vaya distribuyendo bien el, pues el producto. Estos remolques les cabe una gran cantidad de, pues de producto. Y eso me gusta porque no echamos tantas vueltas. Por lo tanto, vamos a ver las estadísticas de las vacas. En lo que se llena... Están al 93% y es porque les hace falta paja y un poco de limpieza. Pero ya tenemos 187 mil litros más 187 mil. O sea, prácticamente llevamos más o menos 380 mil litros, más o menos, poquito menos. Déjenme, les doy la cifra exacta. Voy a sacar mi calculadora, pues soy malísimo para las cuentas. 187 mil, mínimo van 374 mil litros, casi 375 mil litros. Así que pues
Yo creo que ya las vamos a vender, ¿eh? La leche nada más. Esto todavía no se descarga, amigos. Ya le falta poco. Listo. Bueno, amigos, pues vamos a llevarla a nuestro silo. Y en el transcurso del camino, pues nos vamos a ir despidiendo. Antes de despedirme, quiero comentarles que estoy buscando personas que les guste así, pero mucho el farming, para que me puedan ayudar a crear una granja. Ya es hora de crear una granja donde podamos cooperar varios, donde podamos hacer contenido y pues que la granja vaya creciendo y tener una granja millonaria. No es lo mismo una persona para sembrar, fertilizar, quemar la hierba, que aquí seamos 5, 7, 10. Es mucho más fácil entre varios, ¿verdad? Entonces, pues, ya para despedirme, amigos, les quiero agradecer su tiempo y atención. Cualquier persona que esté interesada en crear contenido conmigo, que le guste el farming, solamente necesita un micrófono y, pues, obviamente, el juego original, versión de Steam, para poder conectarnos de manera online. Y pues mándenme mensajes a mi página de Face, El Rey de los Caminos, o ya sea aquí por medio de YouTube, en los comentarios de este video, aquí me pueden mandar la información para poder crear una granja. Bueno, eso fue todo, amigos. Les deseo que sigan pasando un excelente día. Gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.